cuántas veces hemos venido en bici. Es uno de los mejores sitios, mi sitio favorito para venir en bici o a correr. No necesariamente pasar el día de playa, pero también las vistas impresionantes. Bienvenidos a Key Biscayne, $2.25 de peaje. Por este lado tenemos los edificios de Downtown, la playa, el mar. Estamos en el Rickenbacker Causeway. Mira la cantidad de runners que hay. Sábado 11 de la mañana. Qué bueno que hayan pintado de verde la ciclovía a la derecha. Hoy el cielo no está tan azul. Está medio blanco y se está reflejando todo medio feo. Hay días más bonitos, pero definitivamente me encanta este sitio. Siempre despacio, controlar la velocidad en la bajada del puente, sobre todo, no solo por el respeto a los ciclistas, sino también porque hay policías. Siempre hay policías por ahí, así que con cuidado con el tema de correr aquí en Key Biscayne. La velocidad máxima es de 45 millas por hora y lo que vamos a hacer es estacionarnos. Simplemente se busca la playa que más te guste, la que más te acomode, en la que haya sitio. El estacionamiento es gratuito, no es peligroso, se puede dejar obviamente nada de cosas de valor a la vista, pero jamás he escuchado de algo que haya pasado. Acá también hay para hacer deporte, te alquilan bicis, o sea, de acá hay bastantes cosas para hacer. Pero estamos a más de 30 grados, ya veo a los Magneto venir muy al fondo. Uno de los errores que creo que cometí en mi vida fue el mudarme, no el hecho de mudarme de Miami, sino el mudarme y no dejar un storage o estos sitios para guardar cosas. Y dejaba guardada mi bici en vez de venderla, y cada vez que venía tenía mis cosas acá. No solo bici, sino mis cosas de playa, sombrillas, sillas, todo lo que me deshice antes de mudarme. Y ahorita podría estar paseando en mi propia bici con mis propias cosas. Todo muy bonito, pero ¿me pueden explicar por qué hay una cantidad impresionante de plásticos, envolturas, botellas, latas, catre, fierro, botella? Por favor, no hagan eso, no ensucien. Estamos en mi lugar favorito. Si vieron mi video de cosas sobre mí, saben que estoy en mi lugar favorito. Este es el puente que nos lleva a Key Biscayne. Y de fondo tenemos los edificios de Downtown. Y seguimos corriendo, he venido a correr. Estamos a 29 grados, qué lindo. Estoy chorreando sudor. El hecho de vivir o estar en invierno donde vivo y venir de aquí de vacaciones de calor hace que me dé demasiado sofoco. Hashtag vieja. Para llegar al Key de Key Biscayne o a la isla, puedes venir por estos caminitos corriendo en bici o si no por la misma avenida donde estaban los carros. Pero hay unos pequeños desvíos para una playa muy bonita y vamos por acá. Y no se asusten si hay cosas moviéndose. Siempre hay las iguanas, hay mapaches también. Si tienen suerte, venga la mamá mapache con sus mapachitos bonitos, ositos. No, pero siempre con cuidado, no se metan en la vegetación, simplemente por esta calle. Y lo que sí, no está iluminado, así que ni bien empieza a oscurecer, salgan de aquí. Yo no soy muy fanática de la naturaleza, pero esos contrastes de azul con verde que se ven, sí me gustan. Y un mosquito me está picando el brazo acá. Llegamos a esta parte de techo de refugio de los 29 grados que estamos. Y vamos a caminar primero por este caminito, el Rift Fosilizado. Y siempre que veas un sitio de bici, vas a encontrar un sticker de Miami Bike Scene. Síganlos en su página web, en Instagram. Suben historias muy chéveres. Me da nostalgia que veo sus historias de Miami, andando en bici, obviamente.
Solo por las vistas, este es mi lugar favorito de todas maneras. Y cuidado con los clavos, hay que vacunarse con el tétano. Y ahora nos vamos por este caminito de aquí. Por aquí, si podemos salir a la playa. Mira esto de aquí. Uf, está picando el mosquito. Es que tengo que estar parada para esto. Esta es una de mis salidas favoritas de la playa. Lo que me encanta de esta playa, y la marea está alta, es que no hay nadie, es para ti. Puedes caminar, ha quedado un poco de este sargazo, pero no importa. Esta playa es para uno solo prácticamente, este señor está totalmente solo. Obviamente cada quien bajo su propio riesgo. No hay nadie salvo la chica que se está cambiando ahí y no sé por qué la estoy filmando. ¿Verdad, no? Y mira, ¿te has dado cuenta? Una chica sola en la playa y que pueda tomar el sol sin que le pase nada. Las chances que le pase algo, por ahí del 1%. Pero nada, esta es una de mis playas favoritas. Por ser invierno, el agua está medio helada, pero te acostumbras al toque. Está súper clarito, todo el mar está súper bajo, así que no le veo problema, incluso para caminar por toda la orilla. La verdad que tiene su gracia. La verdad que tiene su gracia estar caminando en la orilla, aunque bueno, no tan orilla, porque la marea está baja. Pero a mí me encanta. Acá son kilómetros y kilómetros que puedes llegar hasta el faro de Key Biscayne, simplemente caminando, llegas a la zona de hoteles y demás, pero puedes seguir kilómetros y kilómetros de playa. Y no sé cómo así, yo le agarré el gusto de caminar en la playa, en la orilla. No sé, en el atardecer, agarrados de la mano. No sé por qué, cómo así le agarré el gusto. Así me vende caminar. Mientras nos bronceamos y nos achicharramos. Más allá que la Laguna Azul, me siento en la película El Náufrago. Obviamente la parte de arena de acá sí es arena de verdad, pero la arena de más acá es como que me da arena falsa. Como es un key, o sea, lo han hecho playa, pero ya bueno, playa a fin de cuentas. Obviamente las palmeritas, todo estratégicamente puesto, con la escenografía de Truman Show. Pero igual es muy bonito. Mira esa pareja que está hasta el fondo. ¿Cómo será la marea? Está baja, que ellos están caminando y les llega acá donde la cintura. Para mi mala suerte, no estoy con ropa de baño, estoy con licra de correr. Y después me voy a ir con toda la ropa mojada porque de aquí hasta donde estacioné, por lo menos sus 2 kilómetros. Un súper morado. No sé qué fruta será esta, pero yo no toco nada. Thank you.
La verdad que yo no estoy de acuerdo, animales en cautiverio y demás, en espacios pequeñísimos, delfines y demás animales. Y justo acá, en la entrada, hay un señor con un cartel que dice boicot y está dándole papelitos a todos los que salen, diciéndole que son culpables de esto. Porque es cierto, si los circos existen, es porque la gente va. Si los acuarios zoológicos existen, es porque la gente paga. Entre playa y correr hemos hecho, según mi reloj, 9 kilómetros, nada. Este es el carro que alquilé y ahora simplemente nos echamos un ratito en la arena a descansar un rato. Estamos del otro lado del Ki. Aquí el agua no está tan clarita, un poquitito de sargazo en algunas partes. Pero lo más impresionante es la vista de este puente con los edificios de downtown al fondo. Despedimos de la playa, poco sol porque obviamente estamos en invierno. Pero qué lindo poder pasar un día de playa aquí. Que no se pierda la costumbre que siempre haya un puesto de arepas. La señora vende arepas. Yo creo que compré alguna vez hot dog y una arepa. Y por si acaso siempre traigan efectivo. No está de más ese tip de siempre tener efectivo. Chau playa, hasta una próxima oportunidad. El límite de velocidad es 35. Lo malo de que acá siempre todos corren, pero como pueden ver ahí a la izquierda están los patrulleros. Así que siempre respeten la velocidad. La diferencia de Key Biscayne es que aquí vienen más locales, la gente que vive aquí en Miami. Y Miami Beach es más para la gente de turista, que está de turista. Esa es la diferencia, se escuchan todos los idiomas, sobre todo de Europa, de Asia, se escuchan en Miami Beach, y en cambio acá, inglés, español. Y acá a la derecha es un sitio de botes. La gente donde estaciona sus yates, sus botes, deja su carro y ahí se va a navegar. A mí lo que me encanta de este puente es, bueno, las veces que le he pasado en bici, este es el único puente, yo creo que aparte de un edificio, este sería el punto más alto que tiene Miami. Mira este puente. Y en bici, como digo, qué bueno que hayan pintado de verde, porque antes pasábamos ahí con miedo. Mira la vista de Downtown Miami.